buen día. Para el programa Arriba mi gente, mi nombre es José Roberto Lizama y este es su programa Tu vida en pareja. Esta ocasión vamos a hablar sobre un concepto que se llama compatibilidad sexual. Verán, no todas las personas porque se gusten van a ser sexualmente compatibles. Hay personas que gustándose mucho, admirándose a la hora de tener relaciones íntimas, no saben cómo complacer a la otra persona. Y esto puede ser muy frustrante porque desilusiona a la pareja y crea entonces una circunstancia que puede llegar a afectar la trascendencia de esta naciente relación. Cuando hablamos de compatibilidad sexual, debemos de considerar en primer lugar lo que nosotros llamaríamos como el llegue. Cada uno de nosotros tiene un estilo de cómo hacerse presente, cómo hacerse sentir y cómo manifestarse hacia la persona que le gusta. Luego, cuando hemos cerrado esos espacios, comenzamos nosotros a interactuar y la modulación de nuestra voz, la actitud de nuestros gestos y la velocidad con la que nosotros hablamos y la entonación resultan que tienen que ser agradables tanto para uno como para la otra persona. En eso vamos creando entonces nosotros una cuestión que consideramos propio llamarla un escenario erótico. Una vez hemos logrado eso, pasamos a los besos. Muchos creen que el beso tiene que ser inmediato, frugaz, un beso como un ladrón, pero no dan cuenta que muchas otras personas lo desean que sean anunciados, que sean suaves y que su tempo y armonía vaya aumentando en la medida que la excitación va en ese crescendo. Cuando no existe una idea de parte de uno hacia el otro de qué es lo que quieren y qué les gusta, entonces nos topamos con la incompatibilidad sexual. Entonces, si vamos en ese camino, la otra persona no tiene ni idea de cómo se ha excitado su contraparte, cuánto más necesita para sentirse bien, y en el momento en que sí se decide la penetración, si está apropiadamente lubricada o si él está adecuadamente entonado hacia la satisfacción de su pareja y la suya propia. ¿Qué es lo que viene a dar? Un problema de incompatibilidad sexual lo que viene a dar es una falta de sincronía, tanto en lo que sucede con ellos como también lo que sucede en cuanto a la excitabilidad erótica. Cuando nosotros tenemos un problema de excitabilidad erótica, entonces el besar, el acariciar se vuelven incómodos y para muchos se vuelven hasta dolorosos. Es entonces que debemos de fomentar la comunicación y el entendimiento que para muchos pueda ser antierótico, pero para la realidad del caso es todo lo contrario. Cuando nosotros hablamos de cómo nos gusta besar, de cómo nos gusta ser acariciados, de cómo nos encantaría que la persona se fuera manifestando eróticamente, entonces compartimos esa información detallada que nos lleva a una experiencia erótica, a una experiencia sensual y sobre todo a un placer a un nivel superior a todo lo que hemos experimentado. Entonces, tenemos esto como parte de nuestro acervo erótico y con ustedes, pues, dándole las gracias como siempre en el programa Tu Vida en Pareja. Para Arriba mi gente, Dr. José Roberto Lizama.